combina experiencia y juventud, ¿no? Como la canción de Arjona. Sí. Está en primer lugar Osvaldo Mieiro, que es una persona muy conocida por los vecinos, que podemos decir que transformó Virgüez y San Fernando en su momento. Y después hay una lista conformada por mucha gente joven. Está en segundo lugar Marcela Ventura, Muque, que es directora de ANSES de San Fernando, también es una militante política hace mucho tiempo, vinculada a arte, a la docencia. Estoy yo en tercer lugar y está Nacho Álvarez, Ignacio, que también es joven, que bueno, vinculado también a la educación, a políticas de producción, de microemprendedores, con mucha historia en la política de derechos humanos en San Fernando, ¿no? A pesar de su juventud. Así que es una lista diversa, amplia, que combina estas cosas, ¿no? Perfecto. Yo quería preguntar, bueno, ¿cómo a nivel general, cómo están viendo la campaña y, digamos, cuáles son las demandas principales cuando recorren los barrios un poco que están notando? O que advierten, ¿cuáles son las problemáticas más importantes que advierten, no? Sí, principalmente lo que yo veo es que se conformó claramente una ruptura del kirchnerismo que conforma inevitablemente la lista de masa, que es un desprendimiento de las mismas políticas que llevaba anteriormente el gobierno nacional y que hoy está parado un poco de la otra vereda, nos decimos nosotros de manera transicionaria porque el gobierno nacional se asemeja y va llevando adelante las políticas de derecha que lleva adelante Massa también. Y acá en el distrito, obviamente, yo les cuento lo que vi principalmente en las elecciones de agosto, el aparato y toda la fuerza de Andreotti contrarrestado con el aparato y la fuerza de Amieiro, que es el viejo oficialista también, muy conocido en el distrito, que se nota una puja clara, una polarización interna. Eso se ve muchísimo en la calle, por un lado. Y después, puntualmente te digo respecto a problemáticas de vecinales o cuáles son las quejas más recurrentes de los vecinos o problemas concretos más a solucionar. Bueno, tenemos problemas concretos más a solucionar en todos los aspectos. Yo creo que una de las cosas principales es la cuestión de infraestructura y la cuestión de la necesidad de la vivienda. Ajá. También es una realidad en concreto, no excede obviamente el distrito, las políticas educativas también que se llevan, los presupuestos que llegan al distrito y finalmente van destinados a cuestiones municipales en vez de reforzar lo que tiene que ver con la educación. Ajá. Formal, que está, soy docente, está degradada completamente. La